siguen cayendo más integrantes de la banda Los Malditos de Bagua, que el pasado 9 de enero asaltaron a sangre y fuego a la comisaría Santa Rosa en la provincia cajamarquina de Jaén. Se trata del prontuariado delincuente Alexander Campos Vázquez, conocido con el alias de Borrego, quien sería el cabecilla de esta peligrosa banda delincuencial. Fueron los agentes de la División de Robos de Cajamarca quienes, tras un paciente trabajo de inteligencia y seguimiento, lo ubicaron en un hotel de Nueva Cajamarca junto a una mujer y un niño. Los agentes tuvieron que emplear la fuerza para reducirlo en vista de la resistencia que opuso el cabecilla de la banda. En su poder se le encontró dos armas de fuego que habrían sido empleados en el ataque a la comisaría. El pasado 20 de enero fue capturado Celso Castillo Ángeles, alias Perro Flaco, también integrante de la banda Los Malditos de Bagua. Sobre la identidad del homicida apodado Borrego, se guarda reserva. Como se recuerda, el 9 de enero, cinco sujetos fuertemente armados y encapuchados incursionaron en la delegación policial de Santa Rosa, donde dieron muerte. Las víctimas fueron el comisario Armando Barrantes y los suboficiales Víctor Vázquez y Milton Tandaipán. Asimismo, Noira Callirgos, esposa del suboficial Vázquez y el menor hijo del asesinado comisario. Los atacantes se llevaron de la comisaría 2.000 municiones, 6 chalecos antibalas, 2 fusiles y 4 pistolas. Tras la captura del cabecilla de la banda, los agentes procedieron a realizar una serie de operativos, pues se presume que el resto de la banda se encontraría en la zona.